Bisturí, rápido. Debo cortar tejido. El músculo está muy duro. Tiene demasiada fibra. ¿Dijiste fibra? ¡Sí! La internet más rápida de toda Latinoamérica. Cámbiate a la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. Mundo, tecnología al alcance de todos. En el Bodegón de la Cerámica somos especialistas en revestimientos de pisos y muros. Contamos con una gran variedad enorme de productos y con un gran stock en todos nuestros locales a lo largo de todo Chile. ¡No busque más! Ahora en Angol encontrará todo en porcelanatos, cerámicas, pisos flotantes, laminados, alfombras, pasillos y cubrepisos, cenefas y molduras, linóleos, manteles, bloques de vidrio, muebles y artefactos de baño. Si quiere construir o hacer una mejora en su hogar u oficina, no lo piense más y visite nuestros locales o sitio web www.elbodegondelacerámica.cl. Canal 5, el canal de televisión de Angol, presenta Hora de Noticias. Las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Calidad y precios bajos todos los días. Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Diversos hechos de violencia se registraron este miércoles en la región de la Araucanía. Junta de vecinos del sector Guacolda realizará cruzada por sus adultos mayores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza aquí Hora de Noticias, como todos los días, informándoles en el ámbito local, en conjunto con su radio Angol FM en su frecuencia 97.1 y Canal 5 Televisión Señal Abierta y a través de Mundo Pacífico, Señal 768. La región de la Araucanía vivió una violenta jornada que dejó al menos 4 ataques incendiarios que afectaron a una faena forestal, a camiones, vehículos particulares e inmuebles en distintos puntos de la región. Sobre 2 de estos hechos de violencia se refirió el teniente coronel de Carabineros César Leiva, subprefecto de los servicios de la prefectura acá en Malleco. El día de hoy, en el transcurso de la tarde, un grupo de individuos a rostro cubierto, usando armas de fuego, intimidan a 2 conductores de camiones que se trasladaban por la ruta R49. Posteriormente, proceden a incendiar estos camiones, dándose la fuga. Carabineros de Chile procede a activar el protocolo de búsqueda de estas personas que al momento no han sido encontradas. Se dio cuenta al Ministerio Público, el cual instruyó que el trabajo del sitio de suceso fuera realizado por parte de personal especializado de Carabineros. Un grupo indeterminado de individuos a rostro cubierto, portando armamento, proceden a intimidar a un grupo de trabajadores de una empresa de la región, los cuales posteriormente incineran aproximadamente 11 vehículos, entre ellos excavadoras y camionetas. Posteriormente, estas personas se dan a la fuga, activando rápidamente el protocolo Carabineros Territoriales y de la Unidad Especializada del COP para la búsqueda de estos. La Comisión de Adulto Mayor de la Junta de Vecinos del barrio Guacolda realizará una gran actividad solidaria, esto con el fin de ir en ayuda de los adultos mayores de dicho sector. La cruzada consiste en reunir diferentes útiles de aseo a estas personas, como paños, toallas húmedas, jabón, entre otros. Bueno, el grupo nació a causa de que en esta población es donde hay más adulto mayor, y lo cual está muy abandonado del sistema, de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros queremos ayudar y cooperar en el sentido de apoyar a nuestros abuelitos en pañales, en toallitas húmedas, jabón, todo lo que se necesita para el cuidado del adulto mayor. ¿Y dónde están haciendo esta campaña? ¿Dónde se están reuniendo para las cosas? Bueno, tenemos el día sábado y domingo de 14 a 18 horas, aquí en la sede de Guacolda. ¿En este lugar? En este lugar. ¿Y cuántas son las personas que están componiendo este grupo de personas que están ayudando a los adultos mayores de Guacolda? Somos 4. Yeah. Somos 4 personas. Yeah. En las cuales está la señora Guadalupe, la señora Anita, yeah, y la señora Janet. Correcto. ¿Y
actualmente cuántos adultos mayores están tratando de ayudar? Bueno, teníamos en un listado 50, falleció uno, así que quedan 49 adultos mayores. ¿Y el objetivo es entregarles justamente algunas herramientas? Claro, lo esencial, porque hay varios adultos mayores que están postrados, entonces lo esencial son pañales. Hay otras falencias que tienen los adultos mayores que se puede hacer en otro tipo de campaña. Correcto. ¿Y el objetivo es hacerla como un poco más permanente cada cierto tiempo a esas personas? Sí, ojalá se hiciera mes a mes, porque hay muchos abuelitos, como le explicaba, que solamente viven con su pensión básica y a ellos no les alcanza. Por ahora, aseo personal. Sí, por ahora aseo personal. Más adelante, si se puede hacer otra campaña para ayudar de otra forma a los abuelitos, sería mucho más ideal. Si bien es cierto, la campaña es para los adultos mayores de Guacolda, la gente que pueda colaborar, no necesariamente sea del barrio, sino pueden venir de otros lugares a entregar alguna donación. Sí, eso lo habíamos pensado igual, y si nos va bien, nosotros también podemos cooperar a otras fundaciones de acá mismo de Angol. Por ahora son alrededor de 50 de Guacolda. De Guacolda, solamente de Guacolda. ¿Cómo nació la idea de ayudar? Bueno, la idea es, por lo que les decía, que en esta... Son muchos adultos mayores. Son muchos adultos mayores. Además, el presidente nos hizo la propuesta de juntar y ayudar al adulto mayor. ¿Y los días que están acá, los fines de semana principalmente? ¿Para llegar a ayuda, por ejemplo? Sí, se formaron esos dos días. Sábado y domingo. Este fin de semana. Y principalmente útiles de hacer. Este miércoles, en la Dirección del Trabajo en nuestra ciudad, se realizó una importante reunión donde participó la directora regional del Instituto de Seguridad Laboral, Prevencionistas de Riesgo, Fiscalizadores de la Dirección del Trabajo. Esto con el fin de formar una alianza de trabajo en torno al trabajo decente y así poder descentralizar la labor y poder llegar a todas las comunas de la provincia en Malleco. Hoy nos encontramos con una excelente noticia para los trabajadores y trabajadoras y, por cierto, también para los empleadores de la provincia de Malleco. Estamos materializando una alianza de trabajo que tiene como sentido principalmente poder relevar el rol de la Dirección de Trabajo y del ISL en torno al trabajo decente. Y cómo esto va a generar una serie de estrategias de trabajo en territorio. Primero, poder descentralizar nuestra labor, llegar a todas las comunas de la provincia de Malleco, brindando, por un lado, a través del ISL, la asesoría a las empresas, pero desde nuestra lógica también, pudiendo conocer la realidad de los empleadores para avanzar hacia un trabajo decente. ¿Tienen alguna reunión ustedes acá ahora, en este preciso momento? Justamente nos encontramos con equipo del ISL, con expertos en prevención de riesgo, con su directora, y además también con nuestro equipo de fiscalizadores de la provincia de Malleco, pudiendo afinar detalles de cuál va a ser la forma más efectiva de poder realizar este despliegue y, por supuesto, que contemple a todas las comunas de nuestra provincia. Ahora, lo que uno sabe desde hace mucho tiempo es que los fiscalizadores son pocos para la cantidad de trabajo que hay que realizar. ¿Eso es así? ¿Cómo se va a abordar ese tema? Por supuesto que sí, sabemos que la capacidad de fiscalizadores de la Dirección de Trabajo aquí y en todo Chile es insuficiente respecto de la necesidad que existe en el territorio. No obstante, tenemos otras estrategias de trabajo. Primero, armar una serie de alianzas, no solamente con instituciones públicas, sino que también con casas de estudio, por ejemplo, generando difusión, generando también capacitación a los empleadores, y que a partir de ello podamos ir abordando todas estas brechas que pudieran existir. Pero, por cierto, también el compromiso, y lo tenemos, de nuestra ministra de Trabajo, Yenna Tejada, y de nuestro director nacional, Pablo Centeno, de poder fortalecer las áreas de terreno, que son los fiscalizadores, porque son nuestra primera línea, son nuestro brazo armado para poder generar cierta fiscalización en algunos casos, pero además también le queremos hacer un llamado siempre a los empleadores. Es importantísimo que los empleadores comprendan la importancia de generar condiciones de trabajo decentes, pero además también que no incumpla la normativa laboral, previsional y, por cierto, higiene y seguridad. Y eso va a permitir, por supuesto, que nosotros podamos generar un trabajo territorial efectivo, pero además también con el compromiso de los empleadores, que, por supuesto, son en la mayoría de los casos pequeñas empresas que dan muchísimo empleo, y nosotros tenemos la convicción de que es relevante para la paz social poder generar relaciones laborales justas, equitativas, y ello requiere de un compromiso de los empleadores.
Bueno, hoy día nosotros comenzamos una alianza estratégica como servicios relacionados del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, entendiendo la fiscalización como una oportunidad de mejora para las empresas, ¿ya? Y tenemos que verlo de esa forma, una oportunidad de mejora que permite, digamos, a través de la capacitación que el Instituto de Seguridad Laboral puede brindar a los empleadores y trabajadoras y trabajadoras, ir en sintonía con lo que hoy día el gobierno ha puesto en marcha. Por un lado, la salud y seguridad en el trabajo, que es uno de los pilares también del gobierno, y la reciente aprobación del convenio 190 también, que tiene que ver con otros temas que son importantes también de fiscalizar y de denunciar, que es el maltrato laboral y el acoso laboral. ¿Ya? En ese sentido, el Instituto de Seguridad Laboral, a través de sus expertos, va a brindar todo el apoyo a las empresas, a las trabajadoras y trabajadores que son fiscalizados y donde se hace algún levantamiento de observaciones o de brechas que hay que subsanar. Vamos a estar ahí con nuestro equipo de expertos entregando la capacitación y también entregando asesoría en cómo cumplir los protocolos para cumplir con el trabajo decente, como lo decía la directora del trabajo, y también la seguridad y salud en el trabajo. Y siguiendo con otras importantes noticias, este martes durante la jornada de la mañana se realizó una ceremonia para celebrar el aniversario número 205 de la creación de Arma de Caballería Blindada. Esta actividad se llevó a cabo en el Jardín de Saltos del Regimiento Húsares de Angol. Bueno, acabamos de celebrar un aniversario más de los 205 años de aniversario de la Caballería Blindada. Fue un 5 de abril, nosotros lo estamos celebrando el día 11 de abril, producto de que aprovechamos de juntar varias actividades, como ya lo habíamos dicho días anteriores. Así que terminamos con la ceremonia oficial, con las diferentes autoridades, tanto civiles como militares. Y hoy día en la tarde continuamos a las 17:30 horas con la presentación del cuadro negro del Ejército de Chile y a las 19:30 con la presentación de la gran banda de conciertos del Ejército de Chile. Comandante, ¿cuál es la importancia que da el Ejército justamente este tipo de actividades en esta unidad militar? Son ceremonias especiales porque se conmemora el aniversario de un arma. Las armas son muy especiales para el Ejército y sobre todo la Caballería Blindada, que es un arma fundacional y que consolidó epopeyas muy importantes para la historia de Chile. ¿El Regimiento Húsares es el único regimiento de caballería que tiene el Ejército? El Regimiento Húsares es el único regimiento de caballería del Ejército de Chile, así es. Bueno, tremendamente contento de retomar una vieja tradición y celebrando aquí en el Regimiento Húsares un aniversario más de la Caballería Blindada. Una linda actividad donde el Ejército justamente celebra este día. Correcto, quiero destacar también especialmente a la unidad, al Regimiento Húsares y a todos sus integrantes, porque se preocuparon de hacer una ceremonia militar, pero tremendamente tradicional junto a las autoridades locales. Bueno, en el marco del aniversario del Arma de Caballería Blindada, que se celebró el día 5 de abril, hoy, dadas las circunstancias, me correspondió recibir esta ceremonia, pese a que no está dentro de mi ámbito de acción el haber venido. Sin embargo, dadas las competencias que cumplo en la función matriz de personal, vine a esta zona a pasar revista puntualmente de las instalaciones de salud y de las instalaciones de bienestar. Y en ese contexto me encuentro en esta hermosa y prestigiosa unidad. ¿Qué le pareció la ceremonia? Muy linda la ceremonia. Y lo más lindo es que, dado todo lo que hemos vivido, principalmente después de la pandemia, es poder volver a ver a nuestras unidades más completas y realizando cosas tan simples, pero al mismo tiempo tan emotivas como una ceremonia militar. Y con esa información estamos cerrando la entrega informativa que hemos preparado para el día de hoy. Revise nuestros informativos que ya están en la red, en nuestro canal en YouTube. Suscríbase, Canal 5 Angol. Gracias por la sintonía. Hasta mañana. Canal 5, el canal de televisión de Angol, presentó Hora de Noticias. Las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Calidad y precios bajos todos los días. Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos.